Bueno, como hemos anunciado en ocasiones anteriores, el próximo sábado 17 de diciembre, este próximo sábado, tendrá lugar en La Romana la segunda Nochevieja anticipada. Un acto del que Novella pues, participa en la organización y cuya finalidad pues, es promocionar lo que es la uva de mesa en plena campaña de la uva. Este año pues, La Romana ha programado diferentes actividades a lo largo del día, como a las 9 de la mañana Gachemiga, a las 12 un concurso de tractores, a la 1 una exhibición de BMX, a las 5 juegos y talleres para niños y a las 8 la actuación de un grupo musical. Lo que es en sí, el acto de la Nochevieja anticipada comenzará a las 11 y a las 12 serán las campanadas para finalizar a las 2 de la mañana con la chocolatada. Para poder acudir a La Romana sin tener que la necesidad de coger el coche, lo que es los pueblos que participamos en la organización, hemos dispuesto poner autobuses para que la gente desde los pueblos que se quieran acercar pues, puedan acercarse a La Romana sin ningún problema, simplemente cogiendo el autobús que en cada población pues, tiene una parada. En el caso de Novella, la parada será en San Roque, lo que es la plaza de San Jornet, donde paran habitualmente los autobuses, a las 11 menos cuarto. Lo que sí que la gente que quiera acudir a través de este servicio de autobuses en Novella tendrá que inscribirse en la oficina de turismo, en la calle Mayor número 6, en el Centro Cultural Gómez Tortosa, o bien mandar un mail diciendo que quiere tomar estos autobuses el día 17 a la dirección de la oficina, que es novella@touristinfo.net. Deletreo lo que es después de la arroba T-O-U-R-I-S-T, es importante, touristinfo.net. Se ha comentado mucho que para este próximo sábado dan lluvias por el acto en sí, pues sí, puede quedar deslucido y tal. La organización también ha previsto que en caso de lluvias haya una carpa donde se celebraría dentro lo que es la Nochevieja. Es decir, está todo previsto y no puede ser motivo el tema del tiempo, la meteorología, la lluvia, el que al final no podamos a celebrar esa Nochevieja anticipada. Dentro de lo que es la campaña de la Nochevieja anticipada del acto, lo que se ha pretendido estos dos últimos años es que cada año sea un homenaje un poco al sector de la uva. Este año, a través de los diferentes paneles que habrán expuestos en La Romana, irá dedicado ese homenaje a la mujer que ha trabajado en el sector del cultivo envasado y de la uva de mesa. Es decir, que este año ese homenaje irá dedicado a las mujeres. Simplemente, pues eso, que con las facilidades que se están poniendo a través de la organización, que la gente se anime a acudir a La Romana el próximo 17, para que al final pues, sea un éxito igual que lo fue el año anterior de Monforte.